Chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a un día más de trabajo, como siempre, esperando que se encuentren muy bien de salud. Y recuerden ustedes, trabajemos siempre con una actitud positiva. Si estamos de acuerdo, chicos, si estamos de acuerdo, Luis. Luis, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, chicos. Dicho esto, verán que estamos trabajando con funciones polinómicas. Ponemos la fecha, por favor, como siempre, la fecha. Vamos a trabajar con las características de la función polinómica. Recuerden, por favor. Y aquí vamos a analizar ciertos elementos que debemos conocer de una función polinómica. Si estamos de acuerdo, chicos, por favor, irán tomando nota de esto. Luego vamos a hacer el análisis de la función que trabajamos anteriormente. Recuerden que hicimos un ejercicio, ¿no es cierto? Ya vamos a analizar esa función. Bien. Cuando nosotros hablamos de función polinómica, tenemos lo que es una función par y una función impar. El exponente. Exponente par y exponente impar. Irán tomando nota de esto, por favor. Para observar nosotros siempre. Cuando el exponente es par, cuando el exponente es impar. Vamos a analizar estas partes. Si estamos de acuerdo, vamos a analizar. Como les había mencionado, esto necesitamos para segundo año de bachillerato, así es que por favor pongan mucha atención. Recuerden ustedes que si tienen una función par, la gráfica puede ser una parábola. Es una parábola. ¿Sí? Como es positivo, se abre hacia arriba. Si es que aquí este fuera negativo, ¿se abre hacia dónde? Se abre hacia abajo. La primera característica que tiene. Si es que aquí la función, cuando es un exponente impar, la función positiva sería en este sentido. Si es que es par, perdón, impar. Y si es que tiene el signo negativo, ¿sería qué? En este sentido. Lo que está de rojo es cuando el coeficiente es negativo. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Anthony, ¿alguna pregunta? No, Luis, entonces está Muy claro. bien. Siguiente característica. El dominio y el recorrido. Dominio y recorrido. O dominio y rango. Cuando la función es par, en este caso, no lo de la función par, sino cuando el exponente es par, el dominio va a ser los reales. Ya vamos a analizar, como les acabo de mencionar, cada una de ellas. El dominio sería los reales. Dominio de la función. ¿Sería igual a qué? Los reales. Pero el rango. Rango de la función. ¿Sería qué? ¿Desde dónde empieza la Y? Recuerden que el rango observamos en el eje Y. Entonces aquí, si usted observa, debe ver dónde empieza. En el Y, puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Ese sería el rango de la función cuando el exponente es par. Si estamos de acuerdo en eso, chicos. Jersey, ¿si estamos de acuerdo? Ya. En cambio, acá, cuando es impar, nos damos cuenta. Cuando el exponente es impar, ¿el dominio qué sería? Dominio de la función sería igual a qué? Los reales. Y el rango también sería qué? Sería también los reales. La diferencia, escucharame, la diferencia entre cada una de ellas. Si estamos de acuerdo, muchachos, por favor, si es que alguien no me entendió esta parte, pregunte. Si es que no me entendió esto, pregunte. También podemos encontrar
máximos, mínimos. El punto máximo, en este caso, cuando el exponente es par, tenemos un máximo, ¿no es cierto? Cuando es negativo, pero cuando es positivo, tenemos ¿qué? ¿Cómo se llama aquí? Un mínimo. Cuando la función tiene un exponente par, recuerden, cuando es positivo tenemos un mínimo. Cuando es negativa tenemos ¿qué? Un máximo. ¿Alguien que no me haya entendido eso, por favor, chicos? No escucho. No, Lisa, sí está claro. Ya. Nicole, ¿estamos de acuerdo? Sí, Lisa. Ya. Otra, verán que voy indicando qué nomás debemos analizar. También debemos analizar qué, cuando es creciente, cuando es decreciente. ¿En qué parte observamos los intervalos en el eje X? En el eje X observamos si es que una función es creciente, es decreciente. En el eje X, no en el Y, por favor, ahí existe mucha confusión. Cuando a usted le dice, ¿sabe qué? En el eje X estamos nosotros observando esta parte. Ya, muy bien. Luego, ¿hacen la función creciente y decreciente en el eje Y? No, chicos, solo en el eje X para observar si una función es creciente o una función es decreciente. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿No? Listo. También aquí observamos cuando una función es positiva, cuando una función es negativa. En este caso, si es que nosotros trazamos así, ¿cuál va a ser positiva? Todo lo que está del eje hacia arriba es positivo y todo lo que está del eje hacia abajo, en este caso del eje X, sería negativo. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? A ver, si es que alguien no me entendió esa parte. La función aquí sería positiva en la parte superior, negativa. En este caso, simplemente C. C positivo o C negativo. Igual. Esta parte, ¿cuándo va a ser positivo? Cuando la función esté graficado del eje X hacia arriba o del eje X hacia abajo. Positivos. ¿Alguna pregunta, chicos? Aquí no estoy diciendo si es que es creciente, decreciente. No, solamente en qué parte es positivo y en qué parte es negativo de la función. Inquietudes, chicos, hasta ahí, por favor. ¿No? Bien. Punto aparte. En el siguiente, copiamos, por favor. En el siguiente cuadro, vamos a ver algunas funciones y determinaremos si son o no polinomiales. Listo. Vamos a copiar, chicos, un cuadro. Bien, ponemos función. Siguiente, desarrollo. Y la siguiente, si es que es o no función. Sí o no función. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, en este caso, a simple vista, me van a indicar, yo no voy a contestar a este lado. Ya, muy bien. La función f de x es igual a x2 que multiplica a x1. Ya. Si yo multiplico el desarrollo, sería x cuadrado menos 4. ¿Será función esta polinómica?
¿Será función polinómica, sí o no? Chicos. Sí. ¿Ya? Es una función polinómica. Entonces, sí. ¿Por qué? Ya vamos a explicar esta parte. Siguiente. Tengo esta parte de aquí. F de X es igual a otra función. X cubo más X cuadrado. X cubo más X cuadrado más X más raíz cuadrada de X. Aquí no lo vamos a hacer. ¿Será función esta? ¿Polinómica? No. ¿Por qué? Porque tiene una raíz cuadrada. No. Si tú le puedes extraer la raíz cuadrada, perdón, no de X. Vamos a extraerle una raíz aquí de 2, ya. Si es que estuviera, justo la razón, tienes razón, Anthony, en este caso. Si es que aquí estaba una variable, ya no. Entonces aquí, ¿cómo está esto? ¿Será una función polinómica? No. ¿Por qué? Las únicas que no pueden tener raíz, ya vamos a ver, no pueden tener raíz son los que tienen la variable. En este caso, ¿qué sería? Si es una función polinómica, ¿y qué grado tiene esta función? ¿Qué grado es? 3. Muy bien, justo vamos a ver otro ejemplo. Raíz cúbica de X menos 1. De aquí, si es que usted resuelve esta parte, ¿no es cierto? ¿Qué nos quedaría? X a la 1 tercio menos 1. ¿Será función polinómica? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Será polinómica esto? Sí. 1. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién más? ¿Será función polinómica? Recuerden el concepto de función polinómica, que el exponente debe ser un entero. ¿El exponente debe ser qué? Un entero. ¿Y este exponente es un entero? No. ¿Entonces será función polinómica? No. Ya. ¿Está claro esa parte? Para que sea una función polinómica, debe ser un exponente entero. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Verán que estamos analizando todo, estoy dando la parte teórica para luego ya empezar el ejercicio que vimos anteriormente. ¿Estamos claros? Otro. ¿Será una función polinómica? No. ¿Por qué? Porque no, el exponente no es un entero. Simple, porque aquí en la parte del denominador existe un polinomio. En este caso, ya que se presenta un polinomio en el denominador, ya no es una función polinómica. ¿Sí estamos de acuerdo? No se vayan a olvidar que para que sea una función polinómica, debe ser ¿qué? Continua, ¿no es cierto? No debe tener puntas en el gráfico, no debe ser discontinua. Recuerden eso, chicos. Entonces aquí, si es que tiene un denominador, no es una función polinómica. Preguntas, chicos, hasta ahí. Verán que estamos viendo características. ¿Para qué? El momento que les ponga un ejercicio, se den cuenta de eso. Si es que yo tengo esto. ¿Será una función polinómica? Repito, una función polinómica es aquella que la gráfica es continua. ¿Será función polinómica, Jersey? ¿Jersey? Sí.
Sí, sí es polinómica. ¿Por qué? Porque no tiene puntas. Recuerden, no tiene esto. Tiene una línea recta, sí. Es continua, sí. No tiene esta parte de acá. Entonces, sí es polinómica. ¿De qué grado? Grado 1. Es una función polinómica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos identificando las funciones. Marjorie, ¿estamos de acuerdo? Sí, Liz. Ya, muy bien. Vamos a ver otro. ¿Y es igual a 2? ¿Será polinómica? Piensen. No. Piensen una cosa. Antes de opinar, piensen. Hagan el gráfico. ¿Qué nos dice? Y es igual a 2. Muy bien, 2. Pero miren. ¿Es polinómica? Sí. Sí es polinómica, porque recuerden, ¿cuándo no es polinómica? Cuando tengo en punta o cuando existe un corte. Y aquí, ¿existe un corte? No. No existe ningún corte, es una función constante, por lo tanto, es polinómica. ¿Sí estamos de acuerdo? Chicos. Bien. Como título, ¿cómo graficar una función polinómica? Escriban, por favor. ¿Cómo graficar una función polinómica? Ponemos punto aparte. Es importante mencionar que las funciones polinómicas no contienen asíntotas, no contienen asíntotas y son siempre continuas. Primero, ¿sí está claro eso? ¿Qué era la asíntota? Una línea a la, es una frontera. ¿Recuerdan eso, lo que habíamos visto? ¿Qué es una asíntota? Es la frontera a la cual no puede topar la función, ¿sí o no? Entonces, recuerden esta parte. Una función polinomial no contiene asíntotas y es continua. Verán, chicos, lo que vamos a explicar. Punto aparte. Para graficar una función polinómica, hay que seguir los siguientes pasos. Dos puntos aparte. Determinar el comportamiento de la función. Determinar el comportamiento de la función. Esto ya se les explicó, si es que va hacia arriba, si es que va hacia abajo, si es que tiene exponente par, si es que tiene exponente impar. Eso ya se les indicó. Sí, estamos. 2. Encontrar los ceros o intersecciones con el eje X. Encontrar los ceros o intersección con el eje X. Ese es el principal. Y recuerden, esto ya vamos a ver también adelante. 3. Tabular varios puntos punto seguido. Es importante saber si los puntos que tabulamos están arriba o debajo del eje X. Es importante saber si los puntos que tabulamos están arriba o están abajo del eje X. 4. Por último, graficar. ¿Sí estamos de acuerdo?
Punto aparte. Comportamiento de una función polinomial. Pongan, por favor. Comportamiento de una función polinomial. El comportamiento de la función depende. El comportamiento de la función depende de n, si es par o impar. ¿Qué era n, chicos? ¿Qué era n? ¿Quién me hace acuerdo qué era n? ¿Qué era n? ¿No ven? Se olvidaron. N es el exponente. ¿Sí estamos claros? ¿Verán que habíamos visto? Y si el coeficiente es positivo o negativo. Y si el coeficiente es positivo o es negativo. ¿Qué aspectos debemos? A ver, punto, ahí me atienden. ¿Qué aspectos debemos considerar, chicos? No se vayan a olvidar. Primero, si la n o el exponente, hablemos claro, si el exponente es par o es impar. Un aspecto. Segundo aspecto que debemos considerar, si el coeficiente es positivo o es negativo. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Bien, entonces todos estos aspectos debemos considerar cuando nos piden analizar una función polinomial. Con el ejercicio que hicimos anteriormente, solo necesito el gráfico. Vamos a analizar esa función que hicimos anteriormente el ejercicio. ¿Sí estamos de acuerdo? No tengo preguntas. Daniel, ¿alguna inquietud? ¿Daniel? No, ninguna. Ya. Hassan, ¿alguna pregunta? Señor Minaya. Cero. Nada de preguntas. Muy bien.